What's going on, Ortega's family? Welcome back to a new video. Back, guys. You know, I'm by myself. Iris not with me. I'm starting the video by myself. If you guys haven't watched the last videos that Iris pranked me with the truck that she supposedly got me, if you haven't watched that, the link will be down below. Last video too will be linked down below. And guys, today I will not be pranking Iris. I'll be doing another thing. I'm gonna be talking to my wife in Spanish for 24 hours just because she doesn't usually talk in Spanish. Me and her just talk in English, but I'm gonna be talking to her in Spanish and see if she could catch up with me. But before we get started, guys, make sure if you guys are not subscribed to our channel, please hit that subscribe button. Like this video, like all our videos. Done talk. So this video is going to be Spanish. For you guys that don't speak Spanish, well, I'm going to try and translate it with the words. They're going to be down here. Some of them, some I can't, I'm not really good at it, but I'm gonna try my best. So what I just said, guys, I'm gonna repeat it in Spanish. Bienvenidos a un nuevo video. Si usted es nuevo aquí, mi nombre es Diego y este es el canal de nosotros, de la familia Ortega. Y hoy lo que voy a estar haciendo es estar hablándole a mi esposa en español. Ella no sabe tanto en español. Hablamos puro en inglés y poco en español. Muy raro cuando hablamos en español. Pero se han visto los videos que ella me... El video anterior que me hizo, que dice que me compró una troca nueva y no era cierto. Si no han visto esa, vayan a verla. Si todavía no se han suscribido en nuestro canal, apreten al rojo suscribido y luego prendan sus notificaciones para que les lleguen notificaciones cuando nosotros subimos cada video. Nosotros tratamos de subir videos los lunes, miércoles y viernes. So, voy a intentar lo mejor de hablar en español. Pero a mí también se me está olvidando. Aquí traigo el nopal aquí en la frente, pero ya se me está olvidando. No hablo tanto en español. So, ¿qué comenzar este video? Saying, where are we going? Where are we going? ¿A dónde vamos a ir? To store. ¿A cuál tienda? To the store. ¿A esta tienda o a cuál? ¿A dónde vamos? ¿Qué camino es este? We're on the road to the store. To what store? ¿En qué carro andamos? ¿En qué carro andamos? ¿Qué tipo de carro? Diles a la familia a Ortega. Charger. ¿Y en español? ¿Un qué? Un charger. Un charger. Un charger. Wait, am I going all the way over there or through here? No sé, tú eres la que estás manejando. You stop. Like, oh my god. Are you... ¿Sí traes tu bolsa? Yes. Unta tu bolsa. In the back. ¿Por qué está atrás? Because are you going to hold my purse? No. ¿Si traes tu licencia? I mean, I think. ¿A dónde vamos a ir? Tengo hambre. What do you want to eat? Quiero comer algo. What's something? What do you want to eat? Quiero ir al lugar. ¿Al Marranos? No, al Marranos no. Yo no soy marrano. Pareces uno. ¿Tú eres una marrana? No. Yo. What is that either way? I don't even understand that. ¿Un marrano? Yeah. Es un... Like a pig? Un puerco. Oh. ¿Sí sabes lo que es un puerco? I'm not a pig. Es una puerca. No, I'm not. You're crazy. Guys, okay.
Just no, to let no, you guys no, know, no entienden, no entienden stop. Ellos en inglés. If you, hablan en español, no entienden. Okay, stop. No entienden. So if you guys, no, look, no entienden, guys, no if, entienden. Stop, you're interrupting me. If we don't upload this video, just, it's because Diego like made me crash or something because he's like distracting me over here. ¿Qué ocupas decirles a la familia Ortega? To subscribe, subscribe. En right español. Here. Suscríbete. ¿Y qué más? Y dale un like. ¿Y qué más? Y no sé. Que le digan a toda su familia que le se suscriben. Like. Y que se suscriban. Que les digan a su hermana, su mamá, sus tíos, las abuelitas, que suscriban. Sus abuelitas. A tu abuelita. Iris la Arizona. What? Iris la Arizona. Your mamá. Mira, pero mira, qué hermosa se ve mi esposa, mira, manejando. Thank you. Mira, mira, okay. Cómo agarra el volante. Yeah. Como el pene. Okay. El pene. ¿Cuál es el pene? El pene. ¿El pene? Sí, cuidado, no sabes manejar. Está parqueando. A la Old Navy. Vamos a la Old Navy. A Iris le falta una pareja, una niña chiquita al lado que camine con ella. Mira, yeah, sí. Wow. ¿Qué estamos en la tienda. ¿Qué vamos a buscar? Tamarindo. Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos. El tamarindo. Voy a tu rama, le voy a rico. So, llegamos a Walmart. Dos. Ok. Vamos. Está chocando, ¿no? There's a little bit too much people here, and they're all like staring at us. So. Español. Hay mucha gente. Hay mucha gentula, you know? Mucha gente. Frosted flakes. I just remember. We bought frosted flakes. Mira. So anyways, we used these for our last video, and they're literally a dollar. So, I'm gonna get some. Diego, you just literally put your whole breath on me. Look at guys. They're best. Stop. Should I put the red ones too? Oh, no, más estos dos. They have these guys, they're the white fudge. They're so good and Diego literally finished them today. No. Not good. No quieres esas. Why not? Porque esas no me gustan, yo quiero una blanca. Pero these are the thin ones. Pues sí, pues yo quiero blanca. Mira, they have the original ones, but they have the thin ones. Stop pushing on them. Gonna push it together? We're pushing the cart together. Yeah, mejor que. Oh, vamos a frijoles. ¿Qué? Frijoles. ¿De right here? ¿No los conoces? Frijoles. Es aquí. Oh, mira, necesitamos ese. You know the, ¿eso? Oh, unos frijolitos. ¿Cómo salen los frijoles? ¿Cuánto los comes? Mmm.
¿Cómo son los frijoles? A ver. Abajo en el, allá abajo en los comentarios póngale cómo salen los frijoles cuando los comes. Venimos por tres cosas. La lechita. Una lechita. Está bien baratito. Una lechita. Plátanos, huevos, si quieres huevos, si no, ¿qué podemos buscar? Okay, nos vamos a la casa, vamos a pagar. Good morning, everyone. So today is the next day, and we're currently at the spot where they're fixing Diego's truck because he wanted to come and check up on it, see how his baby is doing. Anyways, from yesterday's video, I don't know. I mean, from the other, like, you know what I'm talking about, like, last video, which is still gonna be on this video. Anyways, Diego was talking to me in Spanish, like, all day, and, like, I don't even know why. Like, I really don't know. But he was, like, literally talking to me all Spanish every day, like, all day. And I was, like, wondering, like, what is he trying to do or what? Like, he usually never speaks Spanish to me. We're always speaking in English. And, like, vice versa. Like, I barely talk Spanish. I'm always talking English. And, like, I feel like I need to start talking Spanish, though. Because I'm literally, forgetting all the Spanish now. And even, like, to my parents, like, I speak to them in English, they speak to me in Spanish and stuff like that, even though they know English. But yeah, so yeah, I don't know, what do you guys think I should do to Diego? Like, should I get him back? Give this video a huge thumbs up if you guys think I should get him back. Should I just continue to talk to him in Spanish? Like, what do you guys think? Comment down below, what do you guys think? Okay, muchachos y muchachas, y señoritas y señoritos, llegamos a nuestra casa, a nuestra jaula, y tenemos que poner toda la comida al refrigerador y ponerla en la vitrina y eso. So, ahorita Iris se metió otra vez en la computadora porque tiene que alistar el video para ustedes. Y lo, so, si les gustó el video, denle un like, y denle un like también por Iris, que intentó hablar en español. Y si no están suscribidos todavía, apriétenle al botón rojo y comenten lo que piensan, cómo hizo Iris hablando en español, casi no habla, yo casi no hablo también. Comenten abajo qué hablo, qué piensan. Aquí traigo el nopal, pero se me olvidó ya el español. So, nos vemos en la próxima. Si quieren que háganos más videos en español, comenten abajo. So, nos vemos para la próxima, otro video. Nos vemos. Saludos. Bye.